Desde el mirador de la ciudad de Burgos, en España, os informaremos de las efemérides astronómicas más significativas del mes de marzo para el hemisferio norte. El día 2, de madrugada, podremos observar aparentemente cerca de la Luna al planeta Saturno. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Saturno se encuentra a 10 unidades astronómicas de nuestra estrella. Esto, y que Saturno cumple rigurosamente con las leyes de Kepler, son los motivos por los que el Señor de los Anillos tarda 30 veces más que la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. El día 7, antes del amanecer, podrás observar a Venus junto a una finísima luna menguante. Transcurre ante la constelación de Capricornio. El 8, Júpiter, se sitúa en oposición. Esto quiere decir que podremos contemplar al gigante gaseoso durante todas las horas nocturnas que haya en nuestra ciudad. Por ello es una buena ocasión para realizar seguimiento de los satélites galileanos y observar la proyección de sus sombras sobre el planeta. El día 9 se produce un eclipse total de Sol. La totalidad será visible durante 4 minutos desde las islas de Sumatra y Borneo, y el eclipse será parcial desde China, Australia y Nueva Zelanda. El día 14 se producirá una nueva ocultación de la estrella más brillante de la constelación de Tauro, tras el disco lunar. Aldebarán desaparecerá tras Selene en África, Asia y China. El 20, justo antes de la salida del Sol, y sobre el horizonte este, Venus lucirá resplandeciente, y a tan solo medio grado de distancia se sitúa Neptuno, alejado de nosotros más de 4.600 millones de kilómetros. Ambos transitan ante la constelación de Acuario. El día 22 será Júpiter quien acompañe a la Luna durante toda la noche, transitando ante la constelación de Leo. El 23, Mercurio se sitúa en conjunción superior, por tanto el Sol estará posicionado entre la Tierra y Mercurio. Ese mismo día se produce un eclipse penumbral de Luna, es decir, la sombra que proyecta la Tierra será atravesada en su zona de penumbra por la Luna. Será visible en Asia, Australia y América. Por encima del horizonte este y avanzada la noche del día 28, podrás observar a Marte junto a la Luna, transitando ante la constelación de Escorpio. El 20 de marzo comienza oficialmente el equinoccio de primavera. La inclinación del eje terrestre, combinada con el movimiento de traslación alrededor del Sol, produce el cambio de las estaciones. La altura máxima que alcanza el Sol a mediodía marcará el tiempo que tarda este en recorrer la eclíptica. A mayor altura, el Sol tardará más tiempo en recorrerla y calentará más la superficie del lugar. Cuando en el hemisferio norte el Sol alcanza su altura máxima, es verano. En el hemisferio sur, por el contrario, la elevación del Sol sobre la eclíptica será mínima y se producirá el invierno austral. En primavera, la posición del Sol sobre el ecuador celeste provoca que la duración del día sea igual a la de la noche. Por eso se denomina equinoccio.